¿Por qué existen más de 4.5 millones de videos sobre amor propio y aún así el porcentaje de personas que tienen un autoamor incondicional es tan ínfimo? Teniendo tantas herramientas y tanta información al respecto, ¿por qué nadie logra llegar a este punto? Y yo sé exactamente por lo que pasa siempre. Según tú, trabajas en ti, pasas tiempo contigo, te amas y te priorizas a más no poder. Pero desde el momento en el que te deja esa persona que te iba a amar por siempre, tus amigos de toda la vida te dan la espalda, te invalidan por ser tú, regresa esa vocecita que te dice: no eres suficiente. Es un círculo que nunca acaba y sientes que al final, hagas lo que hagas, jamás vas a poder deshacerte totalmente de eso. Pero en este video te voy a enseñar cómo hice yo para superar esto y disfrutar de una vida con un amor propio tan incondicional y tan sólido que te hace imparable en todo sentido. Y créeme que sé lo difícil que es no encontrar las respuestas que buscas y ver video tras video para que al final nada realmente te sirva o haga una diferencia que dure a través del tiempo y que se mantenga. Les juro que he probado de todo, he hecho de todo y he salido del otro lado, y ese es el conocimiento que les voy a dar el día de hoy. Literalmente no vas a necesitar ver otro video sobre amor propio después de este. Esta es la guía de todo. Capítulo 1. Quiero empezar por preguntarte por qué te avergüenzas de ser quien eres. No, en serio, ¿por qué? La prueba de eso es que estás viendo este video. Si no te avergonzaras de quién eres, te amarías incondicionalmente. Y esto es algo que nadie sabe porque pasa a nivel subconsciente. Por la programación que hemos tenido como sociedad, te pasa a ti, me pasa a mí, es totalmente normal. Y podrías pasar toda tu vida sin darte cuenta, ni saber cómo llegar a la raíz de eso para rectificarlo y tener un amor propio real. Pero no te preocupes, te lo acabo de decir. Así que la parte más difícil, que es el darse cuenta de la raíz, ya está. Solamente déjame explicarte cómo trabajamos a partir de eso para llegar a nuestro amor propio incondicional. Entonces, en resumen, necesitas eliminar la vergüenza de quién eres para poder llegar a tener un amor propio real y no superficial. Porque cuando algo es falso, se nota. Las otras personas lo notan. Y no solo eso, sino que se desestabiliza y se cae de manera tan simple. ¿Por qué nos avergonzamos de nosotros mismos? Yo sé que suena rarísimo, pero déjame explicártelo para que sepas lo que tienes que cambiar y cómo hacerlo. A ver, de arranque, necesitas saber que cuando pasamos por trauma, tendemos a no contarlo. El sentido de supervivencia en nuestro cerebro va a querer esconderlo a toda costa, porque pensamos que los demás se van a dar cuenta de que estamos rotos y que, por lo tanto, somos más débiles. Entonces se convierte en esta barrera constante que creemos que necesitamos para vivir, para que nadie se entere de nuestro gran secreto: que no somos merecedores de nada. Porque ¿cómo vamos a hacerlo si no tuvimos papá? O tuvimos uno, pero nos trató mal. O cuando tratamos de conseguir nuestro trabajo soñado, nos rechazaron. O nos botaron de la escuela por X motivo. Y así, mil razones más por las que sentimos vergüenza de la persona que somos. Es por eso que no creo en los videos de amor propio que te dicen que para obtenerlo necesitas tener una rutina de skincare, ir al gimnasio y pararte erguida al caminar y vestirte mejor. Y que eso automáticamente va a hacer que tengas amor propio. Esas son cosas básicas para sentirte bien en tu cuerpo, que claramente hace que te sientas mejor. Contribuye a construir tu autopercepción de manera más positiva y de una manera que te vaya a gustar más. Pero odio revelarte que nada de eso va a hacer que te ames incondicionalmente. Tenemos que modificar la raíz. Entonces, ¿cómo eliminas esa vergüenza subconsciente que está tan metida en lo más profundo de tu psique y que afecta cómo reaccionas a situaciones, tu mentalidad y cómo vives tu día a día, dándote menos valor del que realmente mereces? Para llegar a tener un autoamor que resista intacto a situaciones en las que se ve amenazado, tienes que dejar de asociar vergüenza a tu historia de vida. Pero espera, dejar de sentir vergüenza literalmente podría destruirte, porque las únicas personas que no sienten vergüenza son las que no tienen capacidad de conexión. Es una anestesia general a todo nuestro mundo emocional, que claro, acalla los sentimientos malos, pero también a los sentimientos que te dan un propósito. Y los humanos necesitamos conexión. Entonces, por fin, ¿cómo desasocias la vergüenza de tu autoconcepto y de tus experiencias? La manera exacta de hacer esto es aprender a ir dentro de la herida. Tenemos una historia, en esa historia hay una herida, algo que nos dolió, algo que nos marcó, y la vergüenza se ha metido ahí sin ningún permiso, al menos
consciente. Haciendo esto podemos aceptar lo que está causando que esa vergüenza haya entrado y expresarlo. De esa manera sale la vergüenza automáticamente. Y una vez que hayas hecho esto, ya no tiene poder sobre ti. Es un peso del que te acabas de liberar. Y yo sé que todo esto suena un poco abstracto, pero tiene un nombre. Y tú lo conoces y no sabías que era la clave para conseguir un amor propio incondicional. Y esto se llama vulnerabilidad, que es la base, la raíz del amor propio. No puedes amarte por completo si no logras ser vulnerable, porque te autocensuras. Y lo que le estás diciendo a tu cerebro al hacer eso es que no eres válido como eres. Y mientras sigas haciendo esto, inconscientemente vas a bloquear el poder tener un amor propio incondicional. Por ejemplo, si cada vez que intentaras hablar de cómo te sientes o de alguna experiencia que te marcó, tuvieras a una persona invalidándote, ¿te sentirías amado por esa persona? ¿Sentirías que puedes confiar en esa persona? No, para tener un amor propio incondicional necesitas ser tu espacio seguro. Eres el primer filtro por donde pasan tus sentimientos. Si los cortas, si los invalidas, te estás rechazando a ti mismo antes de siquiera darle la oportunidad a otra persona de que te rechace. Que para colmo es algo que tú mismo puedes controlar. No controlas lo que piensan otras personas de ti, controlas lo que tú piensas de ti y controlas el no hacerte daño a ti mismo con ese poder. Y ahí es donde decides entre autocensurarte cada vez que necesitas expresar algo o ser vulnerable y conectar como consecuencia. Elegir expresarte de manera auténtica cada vez que tengas la oportunidad en un ambiente seguro va a decirle a tu cerebro una y otra vez que eres merecedor de poder expresarte y que eres totalmente válido como eres. Si tú te validas y honras el cómo te sientes, no necesitas que los demás lo hagan. Ok, capítulo 3. Cambia la historia. No puedes cambiar lo que te pasó ni tu trauma. Lo que puedes elegir es desasociarte de la vergüenza que te da haber pasado por eso al validar tu propia experiencia. No importa lo que piensen los demás, tu experiencia es solo tuya. Tú sabes exactamente lo que pasó y lo que sentiste, y eso es más que suficiente. Así que abraza esa experiencia, procésala, analízala, entiéndela e intégrala a la persona que eres. No la rechaces. Esa experiencia es tu amiga, no está ahí para hacerte daño. Está ahí para hacerte mejor, para hacerte más sabio, más inteligente, más fuerte. Está para añadirte valor, no para quitártelo. No eres menos por haber pasado por trauma, eres más. Hacernos conscientes de la historia y la narrativa que nos contamos a nosotros mismos en el día a día es fundamental para cambiarla por la que es verdad. Y la verdad es que somos perfectamente merecedores de todo lo que queremos. Mira, vivimos en un mundo vulnerable y la manera en la que hemos lidiado con eso ha sido insensibilizando la vulnerabilidad. ¿What? Y bueno, se fue la luz. A ver, yo sé que se siente difícil y tienes todas estas emociones y sentimientos asociados a esta historia de tu infancia o de tu ruptura amorosa o de cómo has estado solo toda tu vida. Pero veamos las cosas de manera lógica por un segundo. Puedes empatizar mucho con las personas gracias a eso, y ese es un gran poder que puede tener uno como persona. Es fundamental el poder empatizar. Todos necesitamos haber pasado por algún tipo de dificultad para ser humanos y poder empatizar con las otras personas. Pero tienes que elegir agarrarlo como una virtud en vez de decir que estás roto y tratar de esconderte por siempre. Porque con todo lo que tienes que ofrecerle al mundo y a todas las personas que te rodean y a las que podrías llegar a tocar, sería una pena. Capítulo 4. Hay algo que las personas que se sienten cómodas siendo vulnerables hacen todo el tiempo, pero de manera inconsciente. ¿Alguna vez has visto una persona que parece poder conectar con los demás sin ningún esfuerzo, que nunca duden en decir lo que le incomoda y que simplemente irradia amor propio? ¿Sabes lo que estas personas hacen diferente al resto? Es que escogen la expresión en vez de la impresión. Déjame explicarte la diferencia abismal que hay entre estas dos maneras de ser y cómo esta pequeña decisión puede convertirte en una persona totalmente distinta. Quienes no logran ser vulnerables viven basándose en la impresión. Esto consiste en los siguientes comportamientos. 1. No están abiertos a lo incierto o a lo no seguro, lo que inevitablemente ocasiona que constantemente quieran controlar al otro y al resultado. 2. Buscan a toda costa la validación del otro. Quieren ser percibidos como personas totalmente aspiracionales y hacen todo por parecer perfectos. 3. Como no son vulnerables, no logran generar vínculos ni conexiones totalmente. Y como no tienen conexiones verdaderas, se sienten solos en el mundo. Y esa es la receta perfecta
para deprimirse. Por otro lado, quienes son capaces de ser vulnerables viven basándose en la expresión, lo que consiste en los siguientes puntos. 1. Viven en el momento presente con el único motivo de divertirse, de conectar con el otro y de mostrar su autenticidad. 2. No buscan controlar ni moldean su personalidad para obtener validación. Por ende, solamente forman relaciones con las personas con las que realmente conectan. 3. Tienen coraje. Una de las definiciones de esta palabra es contar la historia de quién eres con todo tu corazón. Tienen el coraje de ser imperfectos, de ser únicos y dejar ir el deber ser para ser quien realmente son, quitarse la máscara, y por eso es que son más propensos a no solo conectar más con los demás, sino también a sentir un amor profundo por ellos mismos y abrazar cada grieta de su ser. Vuélvete consciente de cuando estás actuando desde la impresión y que vivir basándote en la expresión sea tu nueva normalidad. Capítulo 5, la vulnerabilidad no es compartir de más, ni compartirlo con personas que sientes que te harían daño a raíz de eso, o en situaciones en las que se sienta peligroso. Pensé que esto quedaba claro por criterio. Hay personas que son simplemente narcisistas y les va a importar un carajo lo que sientas. También hay personas a las que si les das un arma, la van a usar en tu contra. Ser vulnerable implica claramente un riesgo siempre, porque es ir a lo desconocido. Pero para asegurarte de que estás tomando la decisión correcta, solo ábrete cuando te vaya a dar paz hacerlo, cuando se sienta bien, cuando sin importar el resultado o la respuesta, vayas a quitarte un peso de encima. Realmente quiero que confíes mucho en tu intuición para esto. Y ojo, no es ansiedad. La intuición susurra, la ansiedad grita. Por ejemplo, esto es algo muy personal mío. Yo antes se me dificultaba muchísimo ser vulnerable. Realmente no quería ser vista como débil por otras personas. Sentía que me ponía un poco al final de la cadena alimenticia. Pero una vez que decidí dar ese paso y empezar a hacerlo, pensaba que ser vulnerable significaba simplemente ser un libro abierto para cualquier persona. Y no pude haber estado más equivocada. Ser vulnerable es para conectar con las demás personas, con las personas que te importan y a las que tú les importas también. Por eso es necesario elegir y discernir a quién le vas a dar esa parte de ti. Y con esto llego al último capítulo de este video. Ha sido un largo camino, pero creo que vamos entendiendo y tanteando más el tema y estoy muy orgullosa de ti. Solo con ver este video ya has avanzado un paso gigante para llegar a ese amor propio incondicional que acá, entre nos, sabemos que mereces. Quiero decirte que ser vulnerable no es fácil, pero es necesario. Vas a tener que hacer la decisión consciente de ser vulnerable una y otra vez, cada vez que la situación lo necesite. Y nunca va a terminar de ser ni fácil ni cómodo. Requiere muchísima fortaleza y sobre todo elegirte a ti todas las veces. Por eso hago tanto énfasis en que la vulnerabilidad es la raíz del amor propio, porque es literalmente aprender a elegirte a ti todas las veces. Elegir creer que eres tan valioso e igual de válido que los demás, solamente por ser tú. Mi vida cambió por completo cuando entendí todo esto y lo empecé a aplicar. Llegar a amarme por completo se volvió fácil cuando entendí que tenía problemas grandes para ser vulnerable y que eso podría ser lo que me estaba reteniendo de darme el trato que merezco. Ahora siempre pienso en mi comodidad y mi paz a largo plazo como lo más importante para mí. Si tengo que tener una conversación en la que debo ser vulnerable con mi pareja, con mis papás, con algún amigo o amiga, o hasta con una persona de mi trabajo, lo hago porque prefiero pasar por ese momento difícil, pero después sentir la paz que merezco y la paz que quiero que sea la norma en mi vida. Ser vulnerable no significa ser débil, porque no es hacer el papel de víctima. Al contrario, es ponerte primero y sanar. Algo vulnerable que estoy haciendo, por ejemplo, en este preciso momento, es grabar este video y luego publicarlo. Miren, es mi primer video así y la verdad mi intención ha sido hablarles desde la expresión y no desde la impresión. Literalmente no sé qué va a pasar, no sé si les va a gustar o si van a pensar que estaba hablando huevadas. Pero bueno, yo me quedo en paz porque disfruté hablarles de esto y espero que les sirva. Pero igual he podido cubrir muy poco sobre el autoamor incondicional en este video. Esta fue una lista muy importante que constituye la base, pero es difícil de aplicar por sí sola. Así que si quieres tener el mapa completo, mira este video. Gracias por ver.